Muchas gracias, señor presidente, y mi felicitación a la diputada regional que ha intervenido, porque, en fin, ¿qué voy a decir yo de alguien que conoce perfectamente la fiesta de la vendimia y la defiende como hay que defenderla, como si a mí me hubiera correspondido hacerlo, al menos intentar llegar al contenido que lo ha hecho la diputada? Pero, dicho esto, quiero saludar, evidentemente, al presidente de la Federación de Peñas de la Fiesta de la Vendimia, y lo quiero felicitar por dos cosas. Primero, por la iniciativa, y segundo, porque los diputados sentimos y apreciamos esa cercanía cuando alguien viene a esta Asamblea, como una especie de apoyo también al trabajo que estamos haciendo en este Parlamento. Lamento que, siendo dos los que solicitan el expediente de declaración de interés turístico nacional, solamente una parte esté con nosotros, que es la Federación de Peñas. A mí también me hubiera gustado sentir el calor de los representantes municipales en una mañana tan importante, donde los parlamentarios vamos a decir que sí a esa iniciativa. Dicho esto, yo no voy a entrar en el contenido de qué supone la fiesta de la vendimia y lo que representa, porque, como digo, se ha dicho y muy bien. Ahora, la fiesta de la vendimia, que nace, como bien se ha dicho, en 1972, surge teniendo las ideas muy claras de lo que iba a ser el futuro, porque cuando los bodegueros se ponen a diseñar la fiesta de la vendimia, piensan que con el vino se pueden hacer muchas cosas. Y hablan de la relación entre el vino y la fiesta. Después de 42 años, ¿qué ha ocurrido? Que el vino nos ha traído actividad económica en dos sectores, en el sector vinícola, en el sector vitivinícola y, por supuesto, en el sector turístico, en lo que llamamos enoturismo, algo seguramente impensable por aquellas fechas de 1972. Nosotros presentamos, como he dicho, a esa propuesta una enmienda, porque consideramos que también hay que hacer honor a la historia. Y en el año 99, pues el Ayuntamiento de Jumilla fue objeto de un pacto de gobierno entre el Grupo de Izquierda Unida y el Grupo Socialista, donde las tareas de turismo las llevaba el concejal del Grupo de Izquierda Unida. De ahí que el Ayuntamiento en su momento pidiera la declaración de interés turístico nacional a petición de la Federación de Peñas y se trasladara la propuesta a esta asamblea. Esa propuesta la defendió el diputado señor Dólera, porque ese era el acuerdo. Si el concejal del ayuntamiento llevaba turismo, pues que lo llevara el grupo parlamentario adscrito de ese concejal, a pesar de mi condición de diputado regional en aquella legislatura. Evidentemente, como bien se ha dicho por parte de la ponente de la moción, en la comisión de 5 de junio del 2001 y en la comisión de 19 de febrero del 2002 se aprueban dos cosas. Una, apoyar a que esa iniciativa se lleve adelante, que el Ayuntamiento y la Federación preparen un expediente y lo presenten en la Consejería de Cultura. Y, en segundo lugar, se concede el apoyo para iniciar el trámite de darle la medalla de oro a las fiestas de la vendimia. Por tanto, es algo que ya tenemos conseguido por un acuerdo de esta Asamblea, que yo creo que es respetable, serio y, por tanto, debe de ser consecuente. Yo, al leer la moción, vi que podía faltar ese acuerdo y lo que hicimos fue plantear, es verdad que como enmienda a la totalidad y con el fin de que eso no decaiga y con el buen ánimo de que todo salga en positivo, porque al final estamos hablando de algo que va a enriquecer a esta región, de algo que va a enriquecer a un municipio y, sobre todo, se va a valorar el trabajo histórico desde que nació la fiesta de la vendimia y, por tanto, es necesario el obtener ese pronunciamiento. Nosotros vamos a aceptar el texto de la transaccional propuesta, que es que la Asamblea Regional de Murcia insta al Consejo de Gobierno de la Región de Murcia a impulsar el expediente de concesión de la Medalla de Oro de la Región de Murcia a la fiesta de la Vendimia de Jumilla. Por tanto,
nuestro apoyo pleno a la moción y nuestro apoyo al trabajo hecho por la Federación de Peñas. Únicamente, si me lo permiten, dejar escrito un consejo. Dadas las dificultades que supone hacer un expediente para obtener la declaración de interés turístico nacional, que muchas veces no hay recursos suficientes en los ayuntamientos o no hay personal profesional dentro de los colectivos para tramitarlo, pues yo creo que aquí, en esa comisión que me consta está constituida en el Ayuntamiento de Jumilla y en ese trabajo que se ha iniciado, no estaría de más reforzar con algún equipo bien profesional o bien conocedor de otros expedientes para que al final esto sea una realidad y no caiga en ningún olvido, nunca intencionado, pero puede caer en el olvido como ocurriera durante estos años anteriores, para que finalmente este expediente salga. Porque los méritos de obtener la declaración de interés turístico nacional van a ser de todos, pero lo importante no es que se declare la declaración de interés turístico nacional, porque son muchas las fiestas declaradas así, sino que eso abra los ojos a quien tenga que desempeñar las tareas de turismo en toda España y en la región de Murcia para explotar la marca de declaración de interés turístico nacional como se merece. Porque estamos hablando de una región con un turismo bestial, con un potencial económico importantísimo, y esas marcas, ya sean de fiestas, relacionadas con el vino, relacionadas con la gastronomía o con lo que sea, dan un plus, dan riqueza y dan renta, que es lo que interesa al final a la región de Murcia. Dicho esto, muchas gracias, señor presidente. Gracias, señor Arias. Señor Pujante.